estos dos ciegos se dirijan a Jesús, convencido que Él podía curarlos. Esto quiere decir que de verdad tenían fe, de verdad le estaban pidiendo algo, queriéndolo de verdad de ellos y creyendo que Jesús podía darle. Podía darle esta cosa que era imposible. Y es interesante que Jesús le pregunta, ¿cree que yo puedo hacer lo que me piden? Cuando rezamos a veces, imagínense si pedimos a Dios y si Dios nos apareciera, dice, ¿crees que yo de verdad puedo darte lo que me estás pidiendo? A veces creo que nuestra respuesta sería de decir, sí, Señor, sí. No, a veces de verdad, decía uno de los maestros de oración, Gasparino, padre anciano, muerto hace unos años, que a veces pedimos a Dios, pero no creemos de verdad que Dios nos pueda dar esto. Yo creo que hoy estos dos ciegos nos dicen un poco esto. Trabajemos convencidos que Dios nos puede dar, trabajemos con todos los compromisos y pateamos el gangocho de la providencia diciendo a Dios, yo creo que tú puedes darme, no a mí, a las personas que busco servir. De verdad, pedimos el don de una fe tan grande. Y entonces Jesús le combinó, cuidado que nadie lo sepa. La alegría del Evangelio se tiene que contagiar. Cuando haremos experiencia de la gracia de Dios, cuando haremos la experiencia del amor de Dios, de la providencia de Dios, que dice, que diga el Señor, que nadie lo sepa, que nadie lo sepa de manera superficial, que sea una experiencia que podemos compartir porque la hemos vivido en lo profundo y la hemos experimentado. Entonces se dará de verdad la anuncio de la alegría del Evangelio, que sea la tarea que sentimos que el Señor nos confía.